La neta, iba pasando por aquí, plebes, y vi estas bebidas y la neta tuve que quedarme porque tengo que probarlas. Y llegamos con nuestro amigo que se llama Joel. Nuestro Joel, amigo Joel. Mejor conocido como el Piña. Ah, el Piña. ¿Por qué el Piña, Joel? Por mi apellido Piñarrieta, pero todo desde chico, a mí y a mis hermanos nos conocen como los Piña. Ah, los Piña. Ah, perfecto. Oye, pues la neta, aquí es una buena estrategia poner las bebidas aquí, porque estas son de muestra, ¿verdad? Sí, es pura muestra. Son de muestra, amigo. Miren, el negocio de mi amigo se llama Rigoletto's Snacks and Drinks. Y yo vengo por unos drinks. Porque también tiene snacks, tostilocos, papas, churros, frituras, fresas con crema, cacahuates. Pero ahorita con el calorcito que está haciendo, Joel, Piña. Sí. Pues venimos por una bebida. ¿Qué nos vas a preparar ahorita? Mira, de momento te voy a preparar una ubola. A ver. ¿Sí? Ya la acabo de escarchar con su chamoy y su polvo mora azul. Ándale, qué bonita se ve. Así que va empezando el hielito y el escarchadito mora azul. Llama mucho la atención el color, ¿verdad? Del mora azul. Sí, fíjate que se distingue la bebida por eso. Por los atractivos colores. Pero más que nada por el sabor. La verdad, toda la gente que lo ha probado sí queda muy contenta. Aparte de lo refrescante que es, pues la verdad, es una chulada ver, pues los colores llaman mucho la atención. Ahorita te voy a pedir esa y también, no sé, también vendes como piñada, ¿verdad? Sí. Digo, es, sí, piñada, ¿no? Sí, la piñada. Esa, te voy a pedir una piñada. Una piñada, ¿cómo no? Con gusto. Que nada más que aclaramos ahí porque sí, mucha gente nos pregunta. Ajá. Ninguna de nuestras bebidas contiene alcohol, ¿no? Perfecto. La piñada es como una piña colada, vaya, pero sin nada de alcohol. Sin nada de alcohol. Sí, sí, es el sabor de la pura piñita molida. Así, ¿no? Es. Así, escarchadita, pues. Pero también contamos exactamente con el primer negocio matriz. ¿Sí? Que se encuentra en Topolobampo. Ándale. Ubicado exactamente frente a las letras. Ahí contamos con toda la misma gama de productos. Pero, y ahí sí se puede vender con alcohol. Claro, pero porque el ambiente es totalmente diferente, ¿verdad? Claro, voy a tener que echarme la vuelta ya para probar con alcohol. Sí, pues sí, vaya. Es que aquí, amigos, nos encontramos en la plazuela 27 de septiembre, que es un lugar que aquí en Los Mochis, Sinaloa, frecuentan muchas familias. Es totalmente familiar, por eso las bebidas aquí de mi buen amigo Joel Piña, pues son sin alcohol, aclarando, pero no dejan de ser sabrosas. Vemos el donde escarchas ahí las bebidas. Mira qué bonito es. Ah, es el escarchador. El escarchador. Desde ahí, para que con la pura vista se vaya antojando, ¿no? Se va enamorando uno. Si así de ver dan ganas, imagínate que la estemos probando. ¿Qué le pones? Esta lleva tarugo, su respectivo tarugo, ¿cómo no? Ah. Ese sí va con de tamarindo. Correcto, para darle el toque cítrico ahí también. Así es, para que se lleve ese cambio de contraste de color exacto con el enchilocito y lo correcto, ácido de la bebida. Es correcto. Su rodajita de limón no puede faltar. Ándale. ¿Esa qué precio tiene? La ubola tiene un precio de 50 pesos el litro. 50 pesos, así como la vemos. Así como la ven, esta es la ubola. Es un litro, amigo, así que vale la pena, una bebida refrescante, sí, y tradicional aquí en Los Mochis, como es la ubola, aquí en manos de nuestro buen amigo Joel Piña, aquí en Rigoletto's. Y ahora, pues, una piñada, ¿qué te una parece? Una piñada, ¿cómo pónmela no? Por ahí, ahorita te la voy a poner por aquí ahorita, sí, para que la degustes y ya nos pónmela digas qué ahí te pareció. Ahorita la vamos a degustar, despuesito, sí, que nos prepare la piñada. Ahora vamos a proceder con la piñada. Esa obviamente lleva su respectiva piña, que es lo que le da el saborcito, ¿no? Predominante ahí. Sí, claro, piña totalmente, obviamente, natural. Así es, piña natural. ¿Qué más ingredientes lleva la piñada? Lleva leche clavel, lleva calúa. Dale. Su respectivo hielo para que quede así como un tipo frappé. Sí, frapeada, es correcto. Una bebida también muy refrescante. La piden mucho las damas, ¿verdad? La piñada. Sí, sí, es más, mayormente la consume lo que son las damitas. Es correcto. Sí, ellas se inclinan más por ese tipo de bebidas. Sí, es que son muy ricas. Son más sofisticadas. Es correcto, más finas, se quieren ver finas, pero en el antro. Sí, ¿verdad? En el antro ahí con la tecatona. Una chulada. Y pues aquí vemos los ingredientes que tiene para las diferentes bebidas. ¿Qué otra bebida en lo que estás preparando? Mira, también contamos con los que son los azulitos, unos pitufos. Ese lo consumen mucho la gente. Han tenido muy buena aceptación. Sí. Ese, más que nada, es predominante sabor mora azul. Okay. ¿Y esta cuál viene siendo? Esta es una sangría preparada. Sangría preparada. Fíjate que esa es una bebida. Ajá. Que
yo la preparo, yo soy de Morelos. Ándale. Y yo la preparo desde que estaba allá. Porque sí. Yo sé que hay mucha gente que prepara sangrías, pero a mí me gusta mucho. Así como la ven, solamente le hace falta su toquecito de piña, trozos de piña que en el interior. Entonces, la verdad, a mí en lo personal, es un toque que me gusta agregarle porque le da un sabor diferente. Órale, sí, se ven bastante deliciosas y refrescantes. Y esa piñada también, a pesar de que yo no soy dama, se me antoja también probar esa piñada. Ahorita la vamos a probar. ¿La piñada qué precio tiene, amigo Joel? Esta es 65 el vaso, más que nada el precio pues son por los ingredientes que lleva, 65 el vaso y el litro a 80. Okay. Aquí está, mira, con su respectiva cerecita ahí, su toque. Muy bien, perfecto, entonces, sí. Pues nada más queda probarlas, Joel. ¿Algo así más que es. Quieras decir aquí a no, la gente? Pues nada más que aquí los esperamos con todo gusto, vengan a disfrutar este día que está preparado para ustedes, evento totalmente gratuito en el festejo de la plazuela 27 de septiembre, pero aquí nos encuentran todas las semanas, descansamos todas las semanas, descansamos únicamente el día miércoles, sus amigos de Rigoletto la 27. ¿Hasta qué horas dices? Estamos en un horario de 5 de la tarde más o menos hasta 10 y media de la noche. Ándale, perfecto, pues muchas gracias. No, Joel. De nada, esperamos que lo disfrutes y que pase cuando gustes, aquí te esperamos. Vamos nuevamente. Vamos a volver porque tienes más cosas que probar. Sí, hay muchas cosas que probar. Hay una gama diferente para todos los gustos y paladares. ¿Y los cantaritos esos también? Los cantaritos, sí, fíjate que también son muy agradables a la vista, se antojan mucho. Y mucha gente también los pide porque pues el cantarito ya se lo llevan para su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya en su casa como quiera lo pueden preparar esto también. Vamos a ir por uno de ellos allá a Topo, ¿eh? Ah, es claro que sí, ahí ese te esperamos. Sí es con piquete, ¿no? Así es. Vamos a ir para Topo y vamos a buscarte ahí enfrente de las letras. Así es. Y a comprarte un cantarito. A esto así, vamos con a sus amigos de Rigoletto, no se olviden. Ahí está, entonces vamos a probar esto, compa Joel. Okay. Y pues porque se ven bien deliciosas. Bueno, pues miren, pues aquí tenemos primeramente, vamos a probar, amigo Joel, la piñada. Adelante, adelante. Especialmente para las damas, pero la así neta, es. Yo pero tengo gustos muy exóticos. Vamos a probarla, a ver a qué sabe esta piñada. Por ahí dice la gente, pues a piña vas a ver. Pues claro, pero es el dicho, es el decir, amigo. Y probamos. Aquí. ¿Qué te pareció? Mánchate los bigotes. Oye, está bien buena. Tenía, ni me acuerdo cuándo me tomé la última piñada. La última piñada. Con o sin alcohol, pero en este caso el sabor está bien rica. Hay eventos donde venden, dan piñadas y no están así, ¿eh? Esta sí. Los ingredientes que usan son de primera calidad. La verdad que sí. Se nota. Y luego vamos a agarrar, pues, la estrella de todos los bailes. Esta que está acá, a ver. Vamos a tratar de agarrarla. ¿Por qué? A ver si no se me cae, está. Miren, se las presento, amigos. Esta es una ubola escarchada con mora azul. Así Joel. Es, mora azul. ¿Qué? Antojable, mira, chamoy. Acércate, camarita, para que veas qué rica de ver. Y pues vamos a probarla, a ver. A ver a qué sabe. Ay, no. La verdad, no sé qué hacemos. A veces tomando cerveza, habiendo todas estas cosas tan ricas, ¿sabes? Así es. Y sana, vaya. Riquísimo. La verdad, bueno, bonito. Y la verdad, considero que a muy buen precio. Sí, ¿te gustaron? Están riquísimas. Así que, amigos, aquí en la plazuela 27 de septiembre, mis amigos de Rigoletto, unas excelentes bebidas. Vénganse para acá. Cuando vengan, no desaprovechen la oportunidad de comprar algo así, aquí en la plazuela 27 de septiembre, aquí en Los Mochis y en Topolobampo con piquete. Así que nos despedimos. A ver a qué sabe, pues. Hasta luego. Gracias. Pues llegamos con nuestra amiga Ana aquí en Tostianas. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye, ya bien. Tenía rato que no te miraba. De hecho, ya le estaba poniendo falta. ¿Verdad ya? Que sí. Es que fíjate que no vengo muy seguido aquí a la plazuela. Ajá. Es la verdad, yo soy de aquí en Mochis, pero no es que venga muy seguido acá. A pesar de que hay muchos negocios que grabar, De lo que te has perdido. ¿Verdad que sí? Oye, no, aprovechando ahorita que nos vinimos por el día del 27. Ajá. Échale de todo. Mayonesa. Mayonesita. Crema. Entre plática y plática, pues ya le lote y a grabar, dime. No, es correcto, es que a lo que es, a lo que va uno. Oye, te pongo la salsita aquí, mi salsita que yo preparo de cacahuate. Sí, ponle poquilla para que no raspe pero mucho. Pero mira,
Es un toquecito, no creas que le echo todo. Ándale, sí, sí, es nomás para que agarre sabor. Es mi sazón, es con lo que enamora a los clientes. Ándale. Le pongo el quesito blanco también, mira. Sí, sí, no, es que me gusta prepararlo ya para que se lo coman. Es correcto. Ya que esté listo, mira, sí. Fíjate, ya revueltito es el estilo que tú manejas, siempre has manejado así el estilo. Es, ya nomás para que lo prueben y si quieren echarle salsas o lo que necesiten echarle, ya lo ponen. Ándale, perfecto. Porque en otros lugares te dejan todo el elote seco abajo, ¿no? Que es la trampa, el elote, los quesos, los aderezos y el queso así. Sí, es correcto. Y lo revuelve y el elote te queda acá. Es correcto. Pues ahí mira, está como así, tal cual, elote bien, 100%. ¿Y si te pido que le eches tantito queso arriba? Pues también se lo echamos, no hay problema. El cliente lo que pida, va. Ahí claro, está, ándale, claro. Ahí está, conejo. Yo soy de mis clientes, es correcto. ¿Ese cuánto lo das, Anita? Ese lo damos en 50 pesos. 50 pesos, muy bien, para que vuelva el cliente. Claro, ahí está. Amigos, pues miren, ahí está el elotito, ya de aquí lo salsea uno, ¿verdad? Es que me gusta mandar a mis clientes enamorados, contentos, no, y felices. Claro, yo sé que a varios has dejado así. Bueno, más contentos y más felices. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Oye, sí. ¿Qué le puedo echar aquí de... No lo quiero muy picante. Ah, lo que te iba a comentar, porque también preparo este chilito, es chile de árbol. Mira las hojuelitas, a ver si alcanzan a ver ahí. Se ve bravito, Está bravo. Está bravo. Este es chiltepín. Chiltepín. Este me lo dan de Sinaloa de Leyva. Échale poquito ahí nomás. Cualquier cosita ya ahorita yo lo revuelvo. Ahí está, ya con eso. Muy bien. Y una salsita de estas. A ver. Pues mira, ahí tenemos la que le gusta a la gente con la Valentina, la tradicional. Échale poquita no Valentina, falta. No falla la Valentina. Sí, no, la Valentina es la... Ahí está. Para los elotes es la mejor. Ahí está, amigos. Así poquito ya la revuelves y va para adentro. Anita, pues vamos a pedir el video, ¿eh? Sale, vale. Ahorita te voy a pagar después el video. Lo dice a la gente que no paga uno. No. Sale. Así que dile a la gente que se deje venir una vez contigo, claro, todos, mira, los días. Ya tenemos el Festival del Mariachi. Estamos en el aniversario de la plazuela 27 de septiembre. Así que ahorita en la noche a las 8 va a empezar el evento y vamos a quemar el castillo. Vámonos. Se va a poner muy bonito ahorita. Ahí está, pues ahí está la invitación. Y todos los días. Todos los días, gracias a Dios, aquí estamos todos esperando que vengan, batallando, porque a ver, ya está, ahorita hemos tenido quejas con la plazuela, pues, y lo que queremos es que se sientan a gusto, estamos trabajando en ello. Pues ya está, gracias, Anita, pues ahí está la gente que se deje venir, como siempre, unos ricos elotes, o... De todo, aquí vende chimichangas y de todo un poquito. Y lo que me hagan inventar. Ahí está. Nos vemos, nos despedimos, a ver a qué sabe.